Pues esta es una experiencia más. Los compañeros inventaron algo así, que se llama una cátedra, pero es bueno que no la dicte el que tiene el nombre, sino dar la palabra a colegas jóvenes que van transformándose en la herencia del proceso y la creación. Por eso entonces se pensó que Juan José Bautista pues tomara la palabra en este caso. Él hace poco que ya terminó su doctorado, pero más que eso todavía, de nuestra querida Venezuela, que vemos que es una de las tantas grandes experiencias que están siendo puestas en cuestión en el presente, y aún tenemos ahora el no de Bolivia, quizás, lo cual supone un proceso de crecimiento. El mundo no ha terminado, apenas hemos dado los primeros pasos de una transformación de América Latina. Así que los que pierden ánimo por pequeñas derrotas, pues no son los que van a encarar la transformación de la historia. Hay que tener mucho ánimo. Y por eso que él, además del doctorado, pues ahora le dieron también el premio Libertadores al Pensamiento Crítico. Es un premio muy importante. El primero que lo recibió fue Franz Hinkelammert, pero después también Lakatos. Lakatos no. Mesaros. Y también Bolívar Echeverría. El año pasado, no el 15, sino el 14, Martha Haneke. Y en fin, grandes intelectuales. Así que el que lo haya recibido Juan José, pues es un honor también para el equipo mexicano, porque hemos sacado 4 de los 7 premios, lo cual México está bien representado, a veces por exiliados en México, pero México también es el origen de la posibilidad de ese crecimiento. Juan José lo conozco hace mucho tiempo. Me acuerdo cuando empezamos a trabajar Marx en el comienzo de los 80, pero ahí no estabas todavía. ¿Cuándo fue? 88. En el 88, hace mucho tiempo. Por ahí fue único alumno en un curso en la Metro, que era lectura de Marx en sentido estricto. Y bueno, ha seguido una historia. Y entonces nos propuso a ver si de tomar, retomar lo que hemos hecho de Marx, Franz Hinkelammert y un servidor, y dar una visión personal del asunto en diálogo con ustedes, o decir, ustedes mismos podrán ir leyendo, y sería esto un curso, pero también una especie de seminario, donde ustedes puedan aportar, preguntar y construir. Queremos grabar estas clases para ponerlos también en el YouTube, para que la gente pueda de alguna manera participar. La relectura de Marx post Unión Soviética y post marxismo-leninismo, el ortodoxo del pasado, es fundamental en este momento histórico y hasta en Estados Unidos está haciéndose presente la posibilidad de un candidato, no creo que salga, pero de todas maneras que está haciendo temblar al Partido Demócrata como Sanders, significa que el mundo está cambiando y Marx se hace una referencia necesaria, no para transformarse en marxista, yo digo muchas veces, aunque también, pero por lo menos para perder la ingenuidad, es decir, tener precisión en que el capitalismo nos está llevando a realmente un suicidio colectivo de la humanidad desde un punto de vista ecológico, político y a todos los niveles,
Por lo tanto, es necesario un pensamiento crítico que tenga su referencia material en una lectura seria y directa de Marx mismo. Ese fue el intento de los ochentas, releer Marx en serio y luego entrar a discutir con otros intérpretes de este enorme crítico del siglo XIX, cuya sombra se extiende en el XXI. Entonces, sin más, le dejo la palabra a Juan José y me pongo a la escucha. Buenas tardes. Para mí es un honor tomar este lugar en la cátedra que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México le ha otorgado al doctor Enrique Dussel. La intención es, en este curso, especialmente, no es difundir el pensamiento de Enrique Dussel, sino difundir el modo como el maestro, en este caso Enrique Dussel, ha pensado lo que ha pensado, ¿no? O sea, que aprendamos a pensar como él ha pensado, para pensar no solamente Marx, sino los temas que nos tocan a nosotros y que podamos desarrollar en la perspectiva crítica que hemos aprendido de él, ¿no? En ese sentido, digamos, me siento bastante honrado y, bueno, quedamos gracias a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por brindarnos el espacio, porque desde el año pasado hemos estado batallando por buscar el espacio y no ha sido fácil, nos han bateado en muchos lugares, ¿no? Entonces, el hecho de que nos den este espacio por este año para nosotros es algo importante y vamos a tratar de asumirlo del mejor modo posible, ¿no? He elaborado un programa, vamos a ver cómo es que lo podemos hacer circular entre todos, porque todos tienen que tener el programa, es algo así como un esquemita, un bosquejo de cómo vamos a llevar adelante el seminario. Inicialmente está preparado para un año y ustedes van a ver que nos va a quedar eso muy corto nos va a quedar por la intención y pretensión del curso. Pero en esta ocasión lo que yo quiero, más que presentar el programa, es explicar del modo más preciso posible no solamente el porqué de este curso, sino cuáles son las pretensiones del curso, y de eso quisiera que tomen mucho conciencia ustedes. Este curso está dirigido especialmente a jóvenes como ustedes. Y si no lo son físicamente, a la gente que tiene el espíritu joven, ¿no? Especialmente a los jóvenes. Y cuando digo especialmente a los jóvenes, quiero decir a quienes no tienen pajaritos todavía en la cabeza. No esto del materialismo dialéctico, Althusser, ese tipo de pajaritos, ¿no? Sino que es gente joven que se ha dado cuenta de que cierto tipo de marxismo, en este caso el del siglo XX, como que no funciona, ¿no? Y intuyen que hay algo mejor y o más allá, ¿no? Y que quieren formarse en este otro y o nuevo Marx, ¿no? Que en parte, digamos, ha producido Dussel acá en América Latina, pero también Franz Hinkelammer. Entonces vamos a dar la preeminencia al modo como Dussel ha pensado Marx. Ahora, ¿por qué? Es lo que yo quisiera que tomen conciencia. Ustedes saben, hasta el 89-90 Marx estaba de moda, ¿no? Hasta en las facultades de filosofía se enseñaba Marx, todo eso. Viene el derrumbe del muro de Berlín y la perestroika, y en la década del 90, ¿no? O sea, no solamente la gente de la derecha, sino gente de izquierda se pasa al otro lado, ¿no? De la izquierda se pasan literalmente a la derecha y con argumentos marxistas y o de izquierda dan paso al surgimiento, imposición, auge del pensamiento no solamente neoliberal sino también postmoderno, ¿no? Hacen una transformación de lo que significa el pensamiento crítico hasta que se difumina, por decir, se apropian de nuestro lenguaje, todo eso, y se impone, digamos, el modelo neoliberal, pero también el pensamiento postmoderno. Tal es así que las generaciones que se han formado teórica y políticamente en la década del 90 prácticamente están desarmadas, políticamente hablando, en el óptimo sentido de la palabra, ¿no? Entonces, en la década del 90 casi nadie estudiaba Marx, ¿no?
Entonces, Dussel empieza a trabajar sistemáticamente a Marx el 77, ¿no? Y el 80 empieza su trabajo sistemático sobre las cuatro redacciones del Capital. En ese entonces no se llamaba eso, ¿no? Posteriormente, Dussel ya le va a poner nombre y apellido al tipo de trabajo y de reconstrucción que ha hecho sobre la obra de Marx. Pero al principio, estoy ahora leyendo sistemáticamente los textos que su trabajo sobre Marx ha escrito Dussel. Entonces estoy, digamos, haciéndole a Dussel lo que Dussel le hizo a Marx. Sí, un trabajo arqueológico, por decir, pero también a Marx, ¿no? Entonces, cuando Dussel termina, el año 90, la presentación de este libro, El último Marx y la liberación latinoamericana, yo llegué el 88, exactamente cuando se presentó este libro. Ha sido un Marx desconocido. El año 90, Dussel presenta este libro y el 93 se publica este libro, ¿no? Es el que menos difusión, digamos, tuvo, las metáforas teológicas de Marx, ¿no? Entonces, cuando Dussel termina el 90, todo su trabajo sobre Marx, Marx ya no está de moda, ¿no? Algunas veces, lo he dicho, gente del seminario de Marx, ¿no?, alumnos de Dussel que estuvieron en el seminario de Marx en el 91-92, ¿no?, que le decían a Dussel: doctor, ya olvídese de Marx, ya nadie lee a Marx. O sea, no gente de afuera, sino gente que estuvo adentro, ¿no? Este tipo de detalles cuento porque hay que tener en cuenta a la hora de ver cómo es que se produce un pensamiento crítico constructivo, no crítico negativo solamente, sino crítico constructivo. Hay que saber con quiénes uno va a contar o no va a contar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces, en el diálogo con Apple, este servidor y muchos otros alumnos vimos cómo es que le funcionó a Dussel el Marx que él había trabajado durante más de un año, ¿no? Algunas veces ha dicho Dussel que el método de la filosofía de la liberación es el mismo método de Marx, y en parte es así, ¿no? Porque el modo como es que desde la refundación de la ética de la liberación, que del libro amarillo, en el diálogo con Apple y Habermas, el modo como operó la crítica era el modo como Dussel había aprendido de Marx a hacer la crítica. Y le hizo la crítica de tal modo, que lo vimos, nosotros fuimos testigos, ¿no?, de que fue capaz de desfondar no solamente la última fundamentación filosófica que produjo, que produjo el pensamiento moderno, sino prácticamente la filosofía moderna. Ya vimos eso, fuimos testigos de eso. Fuimos testigos de la cosecha teórico-crítica que Dussel había hecho durante 10 años con el trabajo respecto de la obra de Marx, ¿no? En la década del 90, o sea, habiendo nosotros estado en el seminario de Dussel durante 2 años, ¿no?, todavía no manejábamos Marx. Marx no se maneja de la noche a la mañana. Eso es lo que quiero que tengan conciencia. Durante la década del 90 di por lo menos 3 seminarios sobre Marx, en los cuales expuse ampliamente la obra de Dussel sobre Marx, ¿no? Pero digamos en un plano teórico, porque no había el terreno político para ello. ¿Hasta qué acontece este nuevo siglo, ¿no? Primero el Caracazo, ¿no?, después de eso las elecciones donde gana Hugo Chávez, en Bolivia la guerra del agua, la guerra del gas, ¿no?, y se da un nuevo escenario político, impensable en la década del 90. Entonces vuelve a aparecer poco a poco Marx. Lo que quiero que tomen en cuenta ahorita, especialmente lo que ha pasado ayer en Bolivia, esa derrota, ¿no?, es literal derrota. Allá la gente dice, aunque hubiésemos ganado con el 5%, ya era una derrota, porque el proceso tiene tanta aceptación que debiera estar ganando permanentemente por 70, 80%, mínimo 65%, ¿no? Entonces, ganar por un pequeño margen es prácticamente una derrota, ¿no? Es como si el América, digamos, jugara con un equipo de tercera al cual pudiese golearle 12-15-0, ¿no? Apenas le empata, ¿no? O si no, 1-0, digamos, es prácticamente una derrota, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué? Ese es el problema, ¿no? Cuando en el siglo XXI
¿no? A partir del 2001, 2002, 2003, empiezan a aparecer nuestros procesos y empieza el renacimiento de Marx. Mucha gente que es de izquierda, que se habían formado teórico-políticamente en la década del 80 y del 90, empiezan a liderar nuestros procesos en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, ¿no? Y cuando renace Marx, cuando recurren a Marx, a lo que recurren es a un tipo de Marx. Ahora nos aparece eso bien claro, ¿no? Al que llamamos el Marx del siglo XX, ¿no? ¿No? Que es una doctrina a partir de la cual se ha desarrollado una visión de lo que es el marxismo y o la realidad, ¿no? Y ahora lo vamos a ver, lo vamos a mostrar con textos que tiene poco que ver con Marx, ¿no? Entonces, toda esta generación, ¿no?, que se hizo cargo de este tipo de procesos políticos nuestros, ¿no?, de transformación, ¿no?, progresistas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, en este siglo, ¿no?, que hubieron tenido una formación teórico-política en la década del 80 y del 90, en este siglo, cuando vuelven a Marx, no vuelven a Marx, vuelven al marxismo, pero al marxismo del siglo XX, ¿no? Ahora, el problema es un poco lo que dice Hinkelander, ¿no? El problema no es volver a una teoría, el problema es cuáles son las consecuencias políticas de esa teoría. Las primeras consecuencias políticas de esa teoría, o mejor, de ese tipo de marxismo, se empezó a ver primero en Ecuador, después en Venezuela y ahora en Bolivia, ¿no? Entonces, durante este tiempo empezamos a tomar conciencia de que se tomó al gato por la liebre. O sea, en vez de volver a Marx, o en vez de hablar de Marx, se habla del marxismo. El marxismo del siglo XX, o los que se dicen hoy marxistas, no son marxistas en el sentido de que hayan trabajado a Marx en sus fuentes, sino que han trabajado a Marx a partir de sus intérpretes, e identifican y confunden a Marx con los intérpretes de Marx. Y muchos de los intérpretes de Marx tienen poco o nada que ver con Marx. Uno de ellos, Althusser, ¿no? Y ahora podemos decirlo con claridad, ¿no? Es decir, ¿en cuántas generaciones de marxistas latinoamericanos y a nivel mundial ha influido el pensamiento de Althusser, ¿no? Y gente comprometida. No estamos diciendo meros oportunistas, gente comprometida. El problema es cuáles son las consecuencias políticas de eso. Tanto que se dice, ¿no?, el criterio de verdad es la praxis, ¿no? En la praxis está la verdad, etcétera, etcétera. Y aquí se ha visto, ¿no? O sea, no, qué sé yo, un año o dos años, sino son años en los cuales estamos viendo cómo este tipo de recepción teórica, ¿no?, de Marx durante el siglo XX ha producido un tipo, gracias, un tipo de política y las consecuencias de ese tipo de una visión de la política y las consecuencias de esa política son estos fracasos. Entonces, a partir de ello, a partir de las consecuencias, a partir de lo que produce, no sé, antes nosotros ya intuíamos teóricamente hablando a partir de la lectura del modo como Dussel había trabajado a Marx, pero ahora a partir de las consecuencias políticas, ¿no? Las consecuencias políticas son un fracaso, ¿no es cierto? En la práctica política, ¿no?, nosotros vemos si una teoría se sostiene o no. En esto consiste en la reflexión epistemológica. En la práctica política, o sea, no, ¿sí?, en la discusión, ¿no?, teórica, en académica, en la universidad, se demuestra si es que una hipótesis o tesis es o no verdadera, sino en la práctica política, en lo que produce políticamente hablando, nosotros podemos ver y evaluar cuándo una teoría tiene que ver o no con la realidad. ¿Sí se entiende? Entonces, a partir de lo que está pasando, nos está pasando, porque nos duele lo que está sucediendo, ¿no? Y muchos compañeros que han dado la vida en que la alcaldía de El Alto, que se quemó que la anterior semana, ¿no?, que nos acaban de decir, uno de nuestros exalumnos estaba ahí adentro y murió quemado, ¿no? Entonces, mucha gente que ha estado dando la vida por este tipo de proceso, ¿no es cierto?, de pronto se enfrentan a este tipo de situación en la cual, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, este es el dato de la realidad a partir del cual nosotros empezamos a decir, necesitamos volver a Marx, pero a Marx,
Y Dussel dice varias veces, ¿no? Estoy leyendo ahora que sistemáticamente están los libros. Dice, al principio yo era crítico de Marx, pero en realidad había sido crítico, del marxismo, ¿no? En este caso, de sus intérpretes. Y entonces decidí ir a Marx, ¿no? Entonces, después de ir a Marx, Marx se da cuenta que es otra cosa. Entonces, él dice, desde la producción teórica de Marx, ¿no? Dice, este libro, la pretensión de este libro es volver a Marx mismo. Entonces, nosotros queremos volver a Marx mismo. Ahora, ¿por qué queremos volver a Marx mismo? ¿No? Primero, necesitamos tener categorías con las cuales evaluar del modo más objetivo posible lo que está aconteciendo en la realidad. Y ya tenemos cualquier cantidad de elementos como para poder evaluar al pensamiento moderno, a la ciencia moderna, a la filosofía moderna, como constitutivamente fetichizada, o sea, encubridora. La ciencia moderna y la filosofía moderna se ha producido, se ha creado, se ha desarrollado para encubrir a la realidad, y en parte lo ha logrado, ¿no? Por eso queremos hacer algo para transformar la realidad y no la transformamos, ella sigue. 1867 se publica la primera edición del tomo 1 del Capital. Marx está sumamente entusiasta en el sentido de que ahora sí se van a dar las condiciones de tal modo de que el pensamiento crítico, la izquierda, los obreros, los sindicatos van a tener herramienta teórica con la cual van a transformar el mundo, ¿no? El próximo año van a ser 150 años y la realidad no está igual, está peor. Ahora, es cierto que la derecha ha hecho su trabajo, ¿no es cierto? Pero el trabajo que ha hecho la izquierda, y hay que evaluar eso, ¿no? No ha sido de los más óptimos, ¿no? Y con cualquier cantidad de libros, publicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, cuando estuvimos haciendo la tesis doctoral, en la cual nos dimos la molestia, ¿no? De ver, sí, letra por letra prácticamente, sí. ¿Cómo Dussel lee a Marx? ¿Cómo Hinkelhammer lee a Marx? ¿No? ¿Y cómo leyó el marxismo del siglo XX? Ahí lo digo en el libro, ¿no? Cuando uno se enfrenta a esa experiencia, uno se da cuenta y dice, entonces los marxistas, ¿qué han leído? ¿Qué han leído? ¿No? Experiencia similar a la de Dussel y a la de Hinkelhammer. Han leído otra cosa. Pero el texto es el mismo. No sé, ¿cuántas generaciones han tenido la traducción del Fondo de Cultura Económica y de, cómo se llama, siglo XXI? ¿No? Uno va y compra y lee el texto, pero lee otra cosa. ¿Por qué? Porque tiene otras cosas acá, tiene pajaritas en la cabeza. Tiene categorías que no se corresponden con lo que Marx está queriendo decir. ¿Por qué? Porque el Capital de Marx, la obra de Marx, pero especialmente el Capital, no es de esos textos que se puede abrir a una primera lectura. No es ni a una segunda lectura y tal vez ni a una tercera lectura, ¿no? Durante el doctorado yo di dos seminarios sobre el Capital en la UNAM, uno en Costa Rica y otro en Bolivia, ¿no? O sea, no he dado uno, he dado varios. Y en los últimos de 100 he podido decir, ahora sí creo que lo estoy entendiendo. Pero yo creo que lo estoy entendiendo gracias al trabajo de Dussel y de Hinkelhammer. Si no fuese la obra de Dussel y de Hinkelhammer, ¿no?, que preparan el terreno para que uno pueda adentrarse en texto tan denso como ese, tal vez estaría recayendo en lo mismo de antes. ¿Por qué? Porque textos como los de Marx son textos que no se los puede leer impunemente, de buenas a primeras, como si fuese cualquier librito. Es un texto que tiene, que presupone, fíjense, ¿no? La primera vez que Dussel explica bien, que Marx tiene ideas claras relativas a su obra, ¿no?, es en 1857, ¿no? Y año y medio escribe los tres volúmenes de los Grundrisse, ¿no? Bueno, en español son tres volúmenes, ¿no? Escribe los Grundrisse,
termina de escribir los Grundrisse, Dussel dice, ¿no? Yo creo que en los Grundrisse Marx ya ha hecho los grandes descubrimientos, ¿no? Y es cierto, pero ¿qué dice Marx? Dice, no, no está listo, ¿no? 1857, 1867 recién va a decir está listo, 10 años después. Ahora, durante esos 10 años, ¿qué ha hecho Marx? ¿No? Está tomando chelas con los cuates. No, está trabajando durísimo, de modo intenso. Y esa forma de trabajo, ¿no?, es la que vamos a explicar acá, para que la intención es de que ustedes aprendan a trabajar como Marx trabajaba, ¿no? Parte de este curso es enseñarles a estudiar como Marx estudiaba, como Marx se enfrentaba a los textos, como Marx pensaba, ¿no? O sea, el objetivo no es volverlos marxistas también, ¿no? El objetivo es que aprendan a trabajar como Marx trabajaba, para que trabajen ustedes lo que quieran trabajar, ¿no es cierto? De tal modo que tengan una formación con la cual, ¿no es cierto?, ustedes, ¿no?, y cuando digo ustedes, no me refiero solamente a los aquí presentes, sino a los videntes, porque se va a difundir en muchos lugares, hay mucha gente afuera que está atenta a este curso, o va a estar atenta a este curso, ¿no? De lo que se trata en última instancia es de producir el marco categorial con el cual sea posible un Marx distinto del marxismo del siglo XX. Para que sea posible un mundo en el cual puedan caber muchos mundos, necesitamos otro marco categorial, necesitamos otro Marx. No puede ser el mismo Marx del siglo XX. No puede, no debe. Las consecuencias políticas, las primeras consecuencias políticas, lo que pasó en la Unión Soviética, y las últimas consecuencias políticas, lo que acaba de pasar, o lo que está sucediendo todavía, ¿no? Entonces, no podemos partir del mismo marco categorial que el marxismo ha producido en el siglo XX. Tenemos que partir de otro marco categorial que haga posible el Marx del siglo XXI, ¿no? Y yo ya estoy convencido, la gente formada o deformada, digamos 30 años en adelante, está difícil que cambien la forma de pensar que neuronalmente han trabajado el siglo pasado. Está difícil. No es que no se quiera, no es que no se pueda. Yo digo, está difícil. ¿Por qué? Porque no solamente es cambiar de forma de razonamiento, es cambiar de forma de vida. Esto no está al margen de la forma de ser en concreto que uno tiene ante la realidad, ¿no? Es una actitud, ¿no? Dussel dice, el capital es una ética crítica, ¿no? Y la ética crítica no es una crítica teórica, no ve que es práctica. ¿Práctica qué quiere decir? Es una actitud ante la vida, ante la vida. O sea, no solamente ante la teoría, ante la vida, crítica. Eso quiere decir, ¿no? O sea, uno tiene que empezar a vivir críticamente. Cuando uno empieza a vivir críticamente, entonces puede producir un pensamiento crítico. Si uno no tiene una forma de vida crítica, lo más probable es que su pensamiento, ¿no?, teórico, no sea crítico. Así de simple. Y esto lo hemos visto claramente. Y testimonio de esa forma de vida, la vida de Dussel, la vida de Hinkelanger, ¿no? O sea, hay cualquier cantidad de elementos como para poder evaluar hacia dónde conduce una forma de vida, no sé, que es capaz de producir una forma de producción teórica, que es capaz de producir una forma de posición política, que es capaz de producir una forma de transformación política con pretensión revolucionaria de la realidad. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, uno de los objetivos fundamentales de este curso es producir las categorías básicas con las cuales ustedes puedan producir, ¿no?, un Marx del siglo XXI, a partir del cual se pueda desarrollar un marxismo del siglo XXI con el cual sea posible transformar radicalmente no solamente nuestra realidad latinoamericana, sino el planeta entero. ¿Qué tal? Porque la pretensión de Marx era universal, no era relativista, era para el ser humano en general y para la naturaleza en general, ¿no? La pretensión de Dussel es igual, la pretensión de Hinkelhammer es igual y la pretensión nuestra va a ser igual.
No va a ser para el barrio Iztapalapa, ¿no? O Ciudad Neza, no. O para México, no. O para América Latina, no. En perspectiva o con pretensión universal, ¿no? Entonces, de eso hay que tomar conciencia. De eso quisiera que tomen conciencia, ¿no? Mientras iba haciendo mi investigación sobre el modo como Dussel trabaja a Marx y Hinkelhammer trabaja a Marx, vi cómo es que las categorías funcionan a la hora de enfrentarse al texto, pero a su vez vi cómo ese tipo de comprensión que uno tiene con nuevas categorías, ¿no?, que se han desarrollado en relación con el trabajo con Marx a partir de la realidad, produce una nueva visión de la realidad, ¿no? En este caso, ¿no?, de lo que se trata en última instancia, es posible que muchos de ustedes no lleguen a ser grandes teóricos, pero el problema aquí es tener otra visión de la realidad. Cuando uno tiene otra visión de la realidad, empieza a ver otro tipo de salidas a los problemas que habitual y cotidianamente enfrentamos. Cuando uno tiene la misma visión que la realidad ha impuesto, o que sobre la realidad ha impuesto la modernidad, ¿no?, la modernidad es una forma elegante de decir la burguesía transnacional, porque la burguesía transnacional es la que ha financiado y financia las universidades, las mejores universidades en el planeta, que son privadas, donde se forman los grandes intelectuales que van a alimentar a los think tanks, son los que lanzan las grandes ideas, ¿no es cierto?, son ampliamente difundidas, y la izquierda ingenuamente habla en ese lenguaje, ¿no? Y el problema no es que hable en ese lenguaje, sino que habla en el contexto de esa visión de la realidad que produce ese tipo de lenguaje. Ese es el problema. Ahora, ¿cómo rompemos eso? El problema es, ¿cómo rompemos eso? Necesitamos otra visión de la realidad, pero para tener otra visión de la realidad necesitamos otro tipo de categorías, ¿no? Ahora, ¿de dónde partimos? ¿No es cierto? Entonces, ya tenemos un antecedente, la obra de Dussel y la obra de Hinkelhammer. ¿Por qué? ¿Por qué son nuestro antecedente? O sea, no es porque es que yo soy alumno de Dussel y yo he estudiado Marx a partir de Dussel, es lo que sé y es lo que voy a difundir. No es solamente eso, ¿no? El marxismo del siglo XX no tuvo conciencia de algunos problemas que hemos descubierto en el trabajo con el pensamiento de Dussel y de Hinkelhammer, y que ahora tenemos que tener conciencia de ello. El primer problema: el marxismo del siglo XX no tuvo conciencia de su eurocentrismo. No tuvo conciencia de que eran eurocéntricos. ¿Qué quiere decir eurocéntrico? Eso hay que aclararlo. Fácil decir la palabra, difícil entender el contenido. Eurocéntrico no quiere decir la persona, la teoría o la posición que surge de Europa. No. Eso no quiere decir eurocéntrico. Hinkelhammer, por ejemplo, ha nacido en Europa, alemán, ¿no?, pero no piensa como los europeos, ¿no? Eurocéntrico o eurocentrismo quiere decir lo siguiente: quiere decir creer o pensar que Europa, y solamente Europa, es el único estadio cultural y civilizatorio a partir del cual se puede producir pensamiento, o cultura, o civilización, ¿no? Es en este caso ciencia y filosofía. Eso quiere decir eurocentrismo, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias culturales, políticas y existenciales del eurocentrismo solapado o socapado? En el caso de Marx, ¿no?, y del marxismo, que eso lo hemos sufrido. Cuando quieren hablar de Marx, hablan de Althusser, ¿por qué? Es europeo. De Lukács, es europeo. Y así sucesivamente. No, pero Dussel ha trabajado otra posición desde América Latina. América Latina, ¿no? Sí, ¿por qué creemos, ¿no?, que el marxismo es marxismo cuando se ha desarrollado por pensadores europeos, pero no cuando se ha desarrollado por pensadores latinoamericanos? ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque yo creo que los europeos sí pueden desarrollar bien pensamiento crítico, pensamiento científico y universal, pero no los latinoamericanos. Y esto lo he visto con la obra de Dussel y con la obra de Hinkelhammer, en muchos lugares, hasta en supuestos centros de pensamiento crítico.
Pero compañeros, hay que rescatar a Quinquelá, a Meraduce. Compañeros, por favor, hablemos en serio. Así me decían. ¿No? Y en centros de pensamiento crítico, no estoy diciendo, digamos, en centros de pensamiento de la derecha, no estoy diciendo el ITAM, por ejemplo. ¡No! ¿No? El eurocentrismo quiere decir que pensar que los problemas que surgen en Europa son dignos de ser pensados teórica y políticamente hablando, pero no los nuestros. Porque como Europa está adelante, históricamente hablando, civilizatorialmente hablando, tecnológicamente hablando, eso quiere decir que ahí, ¿no?, se muestran los problemas como en el futuro van a ser. Si ahora en nuestros países no es así, pero en el futuro en nuestros países va a ser igual. Entonces, conviene aprender de ahí, mejor te mates ese tipo de problemas y no los nuestros, porque esos son más relevantes y no los nuestros. ¿No? Entonces, ahí en mi librito, ¿qué significa pensar desde América Latina? Yo muestro cómo, en testimonio. Si uno lo dice, como que no es tan relevante, pero si lo dice un, ¿cómo se llama?, un sociólogo, un intelectual francés, ¡ah, es relevante! ¿No? Entonces, por eso lo cito a él, Alain Touraine. Si no, él dice, nosotros, o sea, gran maestro de generaciones de sociólogos a nivel mundial, no solamente europeo, sino también latinoamericano y a nivel mundial. Él dice, ¿no?, nosotros nos hemos dado cuenta, y lo dice el 2005, o sea, el siglo XX ya ha pasado, dice, ¿no?, nosotros nos hemos dado cuenta que en los conceptos y categorías que la ciencia social manejó durante el siglo XX, ¿no?, provenían del siglo XIX. Primero. Segundo, en los cuales, en cuyos contenidos, nunca estuvo presente la realidad llamada América Latina. ¿No? Entonces, cualquiera que sabe epistemología sabe que el contenido de los conceptos y las categorías, ¿no?, que si bien es cierto están formalizados, siempre tienen un lugar a partir del cual se piensa y o se elabora ese tipo de formalización. ¿No? Y sin excepción, los conceptos y categorías que han surgido y surgen de la ciencia social y la filosofía europeo-norteamericano modernas, el contenido son sus problemas y no los nuestros, porque los nuestros son irrelevantes para ellos. ¿No? El último de los casos es el de Habermas en Facticidad y Validez. Él dice, ¿no?, él supuestamente está produciendo una filosofía del derecho, una filosofía normativa, para después del giro pragmático, ¿no? O sea, ya han hecho la crítica al paradigma de la conciencia, han producido el giro pragmático, ¿no es cierto?, y después de eso requiere una nueva fundamentación y el modo cómo es que se puede aterrizar eso como política, una nueva filosofía del derecho. Entonces dice, el 99% o más de la bibliografía que hemos consultado para la elaboración de esta propuesta, dice, ¿no?, circula en Alemania y en Estados Unidos, ¿no?, porque nos ha parecido relevante, ¿no? Entonces, todo ese tipo de discusión contenida en ese tipo de libro provienen de Alemania y de, ¿cómo se llama?, Estados Unidos en última instancia, ¿no? Él lo dice explícitamente, ¿no?, pero los lectores que tienen conciencia eurocéntrica automáticamente, o sea, eso sí es relevante, porque lo que ha desarrollado, eso sí es universal. Pero está diciendo es local, ¿no? Tiene pretensión de universalidad, es cierto, ¿no?, pero es local. Lo que queremos decir es que el eurocentrismo es un pensamiento local, que no toma en cuenta los grandes problemas de la humanidad. Y ahora lo que estamos padeciendo nosotros son los problemas de la humanidad, que donde de mejor modo se ve, del modo más crudo y duro, es en tercer mundo. Pero ese tipo de problemas nuestros no está contenido en ese tipo de formalización, ¿no? Y esto pasa hasta en las grandes teorizaciones que sobre la obra de Marx se ha hecho, ¿no? Entonces, este es el eurocentrismo, ¿no? O sea, el marxismo del siglo XX no fue consciente del eurocentrismo. Entonces, nosotros somos conscientes del eurocentrismo. Cuando partimos desde América Latina, no es casual, no es folclórico, no es anecdótico. Lo que queremos decir es que en la formalización de las nuevas categorías lo que tiene que estar presente explícitamente son nuestros problemas, ¿no?
que son diferentes, no solo históricamente, sino también culturalmente. Y esto poco a poco lo vamos a ir viendo en el modo como Marx tematiza, ¿no? Segundo, el marxismo del siglo XX presupone ingenuamente la visión que de la historia ha producido la modernidad, ¿no? Ustedes saben esta cronología, ¿no? Sociedad primitiva, esclavista, feudal, capitalista, socialista, esta visión de la historia, ¿no? Cuanto más atrás vamos, más cerca del mono estamos. Cuanto más adelante estamos más cerca de la civilización, y esto es Europa, ¿no? Ahí hay una visión histórica de la realidad, hay una visión de la historia. Es un marco categorial, esa es una forma de ver la historia, ¿no? El marxismo del siglo XX no tuvo conciencia de que ingenuamente estaba partiendo de esta visión de la historia, de esta filosofía de la historia, de la cual Marx en su debido momento se desembarazó, pero nunca el marxismo del siglo XX, hasta el día de hoy, siguen presuponiendo esa visión de la historia, ¿no? Entonces, Dussel ha hecho un enorme trabajo histórico para mostrar por qué es necesario tener otra visión de la historia para entender de otro modo a Marx y a nuestros problemas. ¿Sí se entiende? ¿No? Que está mostrado del mejor modo acá, en este librito que se llama Marx y la modernidad, que es por donde vamos a empezar, ¿no? En este librito Marx y la modernidad está bien mostrado la función que tiene tener otra visión de la historia para entender no solamente a Marx, sino también una realidad como las nuestras, ¿no? Eso es fundamental. Y es fundamental, categorialmente hablando, por el siguiente problema que lo he estado tematizando a propósito de Benjamin estos últimos días, ¿no? La modernidad ha impuesto su visión de la realidad, en este caso de la historia, de tal modo, ¿no?, que la visión que la modernidad ha impuesto de la realidad se ha naturalizado, ¿no? Se ha naturalizado de tal modo de que el pasado o lo que no es moderno automáticamente nos aparece como inferior, ¿no? Y que el futuro o el presente moderno automáticamente nos aparece como superación de eso que es inferior y bueno, ¿no? Se ha internalizado de tal modo que ahora es forma de vida, se ha naturalizado de tal modo que nosotros pensamos que la gran visión de la historia ya no es problemática porque ya lo tenemos, ya se ha recontra demostrado de que eso es verdadero, por decir, ¿no? Que la visión que de la historia. Entonces, es tan verdadero que ya no es necesario estudiar historia. Hay que quitarla de la currícula. Perdemos tiempo leyendo historia, ¿no? Cuando perdemos la historia, lo que perdemos es uno de los condimentos fundamentales a partir de los cuales se puede pensar dialécticamente hablando. Cuando se pierde la visión de la historia, se pierde la posibilidad de entender o de tener o de producir o de desarrollar una visión dialéctica de la realidad, o sino tener una racionalidad dialéctica. ¿Qué quiero decir con esto? Solamente cuando uno tiene una visión explícita de un macro relato de la historia, de pe a pa, ¿no? En el tomo 1 de la política de la liberación, Dussel empieza, ¿no es cierto?, desde antes de que aparezca el ser humano. Desde ahí empieza, hasta el día de hoy. Esa es una macro visión de lo que es la historia. Cuando uno tiene eso, los problemas coyunturales del presente los puede entender, los puede ubicar en el contexto de la historia. Cuando uno no tiene eso, los problemas del presente, las coyunturas, no los puede entender, no va a dar pie con bola. Y tiene esto que ver con el pensamiento dialéctico en el siguiente sentido. Cuando yo tengo una gran visión de la historia, lo que tengo es la visión de cómo es que los procesos históricos, políticos, aparecen y desaparecen. Tengo una visión moviente de la realidad.
Cuando no tengo eso, lo que tengo es la visión fija que ha producido la modernidad. Pienso y creo que esto ha sido así, es así y va a seguir siendo así. O sea, no veo el movimiento. Y aunque yo lea manualitos de lo que sea el pensamiento dialéctico, no veo el movimiento en la realidad que me toca vivir. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? O sea, cuando dicen, ¿no? Y he mostrado yo en varios lugares la función positiva, óptima, que ha tenido para la obra de Dussel, para la comprensión de Marx en este caso, tener una gran visión de la historia. Es una otra filosofía de la historia. No podemos tener la misma visión que de la historia ha producido la modernidad. Necesitamos tener otra visión de la historia. Si no tenemos esta otra visión de la historia, estamos perdidos. Estamos condenados a repetir lo mismo. ¿No? Entonces, esta es otra forma de marco categorial, ¿no? Necesitamos tener una visión de la historia en la cual nuestras historias, nuestras culturas aparezcan en otro lugar, ¿no? Y desde ese otro lugar podamos ver la realidad de otro modo, podamos vernos a nosotros mismos de otro modo. De lo contrario, vamos a caer en lo mismo, ¿no? Entonces, esto por decir, digamos, ¿no? Es un poco lo que pasa en esta discusión relativa a el fin de los ciclos progresistas, ¿no? El síntoma es más o menos en el siguiente, ¿no? Hay intentos de transformación progresista de la realidad, pero aparecen y desaparecen y la realidad está igual y va a seguir igual, ¿no? O sea, no va a cambiar. ¿Listo? Esa visión de que en la derecha están los malitos y en la izquierda están los bonitos es falsa, porque en la izquierda están igual los malitos y hasta peor. O sea, no va a cambiar. Pero sin embargo la realidad ha cambiado. Ha cambiado la realidad. Sigue cambiando la realidad. ¿Y por qué no nos damos cuenta que ha cambiado y sigue transformándose? O para mal o para bien. Y que podemos redireccionar de otro modo la realidad. ¿Por qué no nos damos cuenta de eso? ¿Por qué no nos damos cuenta que estamos conviviendo con procesos a partir de los cuales se puede transformar la realidad de otro modo, pero no nos damos cuenta? ¿Por qué tenemos pajaritos en la cabeza? Esto es, tenemos el marco categorial del pensamiento moderno. ¿Sí se entiende? Y para ir más allá del marco categorial del pensamiento moderno necesitamos otra visión de la historia. Otra histórica, que lo que decimos la histórica, ¿no? Entonces, es posible que dialécticamente podamos ver cómo aparecen y desaparecen los procesos. Y no caer en la trampa de que la modernidad llegó como Roma a quedarse eternamente, ¿no? Después de muchos intentos de querer destruir a Roma, ¿no? Y hubieron fracasado, a Roma le decían la ciudad eterna. O sea, pensaron que nunca, o sea, Roma vino para quedarse eternamente. Y había discursos para eso. Pues se cayó, y hace siglos, y así sucesivamente. España se cayó, Inglaterra se cayó, Estados Unidos se va a caer. ¿No? Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Sí se entiende? Mientras tanto, ese es el problema, ¿no? Si decimos que somos críticos, ¿no? Transformadores de la realidad de izquierda, mientras tanto, ¿qué hacemos? Otro de los obstáculos con los cuales se ha enfrentado la izquierda del siglo XX, con marxismo del siglo XX, de los cuales hay que tomar conciencia para ir más allá del Marx del siglo XX, ¿no? O sea, si se dan cuenta, la lectura que vamos a hacer no es similar a cualquier otro cursito que sobre Marx se da, ¿no? O sea, estoy mostrando qué es aquello que está presupuesto en esta nueva intencionalidad, en esta nueva aproximación, ¿no? A un texto. Porque desde que Dussel terminó de trabajar a Marx y publicar a Marx, ¿cierto? El 90, son casi 25 años, ¿no? Y en estos 25 años, la argumentación de Dussel y nuestra respecto de Marx ha ido creciendo, ha ido desarrollando. Muchas cosas que ustedes van a ver, ¿no es cierto? Aquí está escrito de modo formal y hasta lógico, todavía sin contenido, pero ahora tienen contenido. Tienen muy buen contenido. ¿Por qué tienen muy buen contenido? Porque tenía que ver con la realidad. De lo contrario, se habrían quedado en una mera formalización, ¿no? Entonces, cuando a la formalización de sus conceptos ahora le dotemos el nuevo contenido, ustedes van a ver cómo eso se puede seguir desarrollando.
¿no? Y es la esperanza de este curso que muchos de ustedes, ¿no es cierto?, por decir, digamos, ¿no?, de el Marx de el 61-63, a partir de este texto, por decir, nunca ha sido comentado este texto en lengua hispana. ¿No? Pueden hacer tesis doctorales, en las cuales puedan esto desarrollarlo, y en mi opinión, tranquilamente, a partir de esto, se puede escribir unas 1000 páginas. Sí, solamente desarrollándolo, nada más. O sea, desarrollando el rollo. O sea, mostrando qué implica lo que está contenido ahí, qué quiere decir. Ha ido creciendo todo esto, ¿no? Otra vez volvemos a lo que tiene que ver esto con la realidad. Tiene que ver con la conciencia positivista y neopositivista, o sea, cientificista del marxismo del siglo XX. Una de las grandes peleas con las cuales surgió el pensamiento crítico de izquierda fue con la pretensión de que el pensamiento crítico de izquierda, en este caso Marx, eso es ciencia, el resto es ideología, ¿no? Y en los términos de Marx eso es cierto, ¿no? Pero el marxismo del siglo XX no entendió el contenido del concepto de ciencia en Marx. Confundieron al concepto de ciencia en Marx con el concepto de ciencia que había producido la burguesía. Primero positivista, después de eso neopositivista, ¿no? Comunistas, académicos, para enseñar el concepto de ciencia de Marx, primero enseñaba Popper, después Bunge, y después de esos recién llegaban a Marx. No tiene nada que ver, es el agua y el aceite. No tiene nada que ver, ¿no? Y algunos dicen, no, no, es que nosotros no hemos hecho eso. Pero siguen presuponiendo la misma idea, ¿no? Muchas veces leo estas recensiones académicas de grandes académicos en rebelión.org, ¿no? O sea, grandes marxistas, ¿no?, que han escrito sobre Marx, todo eso, ¿no? Cuando se refieren a Bunge, no, el gran maestro, es mi gran amigo. Yo no sé por qué se habrá expresado así, pero él es muy inteligente como para... ¿No? Dicen que son marxistas, pero en el fondo están admirando a Bunge. Y Bunge no tiene absolutamente nada que ver con la concepción de ciencia de Marx. Ese sigue siendo un problema. Dussel avanza bastante al respecto, Hinkelhammer también. Y es mi pretensión, creo que aquí lo vamos a aclarar. ¿Qué es ciencia para Marx? ¿No? Porque hemos ido avanzando al respecto. ¿No? ¿Qué es el concepto de ciencia de Marx? ¿Qué tiene que ver esto con la visión de la realidad? En la concepción positivista y neopositivista de la realidad, lo que se afirmó enfáticamente desde el principio es de que la realidad está regida conforme a leyes, ¿no?, que son independientes de la subjetividad humana. Estas leyes son objetivas. Hay que conocer esas leyes para ver cómo es que podemos meternos al respecto, ¿no? Entonces, cuando el marxismo hace una apropiación a partir de Marx, de este tipo de objetivismo o cientificismo, que lo que dice es lo siguiente, ¿no? Ahora, lo que quiero señalar es lo siguiente. Especialmente en el manifiesto del Partido Comunista, Marx también sugiere eso, ¿no? Pero Marx, el Marx definitivo, el Marx maduro, ¿cierto?, no es alguien que se casa con unas ideas, ¿no?, y no se transforma, ¿no?, sino como todo pensador, va cambiando, va transformando en la medida en que va penetrando en la realidad, ¿no? Hasta Dussel, ¿no?, al principio es crítico de Marx, ¿no?, y dice, me había equivocado, pensé que era Marx, pero había sido el marxismo, entonces ahora voy a estudiar a Marx, Marx, ¿no?, y se pone a estudiar a Marx, Marx, ¿no? ¿No? Entonces, el pensador siempre está dispuesto a transformar el pensamiento. O sea, al principio, como que da lugar Marx a que a esa forma de comprensión de la realidad legal y formal o sometida a leyes sea de ese modo. Pero el problema es cómo interpreta el marxismo esto, ¿no? El marxismo dice, ¿no?, por las leyes de la historia, ¿no?, por la contradicción inherente a la lucha de clases, ¿no es cierto?, de la sociedad esclavista a la feudalista, a la capitalista y ahora a la socialista, pues la comunista, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué? ¿No? Por leyes, ¿no?, entre comillas, cuasi naturales, así, de la realidad histórica,
se va a transformar, ¿no? Y este optimismo histórico, así le llama Semmelman, este optimismo histórico se vivió profundamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Especialmente la década del 60 y del 70, ¿no? Parecía que todo iba a marchar en el sentido de que se iba a transformar la realidad y se iba a pasar del capitalismo hacia el socialismo, al grado tal que, ¿no? Así entre comillas, no me gusta, he aprendido de aquí del maestro, ¿ah? Se dice el pecado, pero no el pecador, ¿no? Grandes, así, cubanos, por quienes uno se podía sacar el sombrero, ¿sí? Nosotros sabemos que el socialismo va a llegar, le estoy hablando a principios de los 80, ¿no? Nosotros sabemos que el socialismo va a llegar, va a llegar, son las leyes de la historia, ¿no? Hagamos o no hagamos, lo que hagamos, queramos o no queramos, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, va a llegar. Mientras tanto, si podemos gozar de buenos whiskies o buenas muchachas, ¿por qué no? Pasó la década del 80, pasó la década del 90, estamos en el siglo XXI y el capitalismo se ha seguido desarrollando, ¿no? Y la posibilidad del socialismo cada vez se ha ido mermando, ¿no? Entonces, este optimismo histórico, en el sentido de que hay leyes inherentes a la realidad histórica, ¿no? Se vino abajo en la década del 80 y del 90. Entonces, quienes pensaban en que automáticamente iba a cambiar la realidad, ¿no es cierto? Se quedaron con que no hay leyes en la historia. Pero como tenían esa estructura racional, ¿no? Ah, no habrá leyes en la historia, pero hay leyes en el mercado, ¿no? Entonces, frente a las leyes del mercado no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, como el mercado es capitalista, pues ni modo, vamos a tener que seguir haciendo capitalismo, y eso es lo que ha pasado con nuestros procesos. O sea, vamos a hacer el socialismo, pero seguir haciendo capitalismo. ¿Por qué? Porque las leyes del mercado son capitalistas, ¿no? Eso no podemos cambiar, es el mercado mundial. Tal vez en, digamos, qué sé yo, en la comunidad, en el barrio, o en la delegación, ¿no? O en uno que otro estado, pero a nivel mundial, no se puede. Y Marx dice lo contrario. Marx dice exactamente, y esto tiene que ver con el modo, no solamente desde la acción que el sujeto tiene con la realidad, ¿no? Sino que tiene que ver con la concepción con la cual yo me vinculo con la realidad. Y aquí vamos a ingresar a un tema fundamental, el de la relación subjetividad-objetividad, o si no, sujeto-objeto, que tiene que ver con la racionalidad dialéctica, ¿no? ¿Es cierto que puedo transformar a la realidad? Es una pregunta que nos vamos a volver a hacer. Primero. Segundo, ¿en qué forma y o medida la realidad me transforma, o me ha transformado, o me está transformando, ¿no? Y en ese contexto, ¿en qué medida puedo transformar la realidad? El marxismo del siglo XX, de modo muy entusiasta, siempre dijo, podemos transformar la realidad. Pero no la transformó. ¿Por qué no la transformó? ¿Por qué ellos fueron los transformados? Porque siempre decimos, es más fácil que alguien de izquierda se vuelva de derecha que alguien de derecha se vuelva de izquierda. Ahí están los chuchos. Es el ejemplo. Es más fácil que alguien de izquierda se vuelva de derecha que al revés, ¿no? O sea, ahora, ¿por qué? O sea, el problema no es decir que es que eres un traidor. Que, no, ese no es el problema. Pero hay que entender el problema. Tiene que ver con una visión de la realidad. ¿Cómo transformamos esa visión de la realidad, ¿no? Señores, así como no hay leyes de la historia, tampoco no hay leyes naturales en el mercado. Pero esta visión surge de la ciencia natural, diciendo de que en la naturaleza hay leyes. Y a partir de más, ustedes van a ver, encuentro los textos, ¿hay leyes? Hay que hacer la pregunta. en el siguiente sentido, ¿es cierto que no podemos hacer nada? Y esto tiene que ver con el tema este último que está trabajando Franz Kelamer. ¿Cómo recuperamos lo que de humano tiene el ser humano? O sea, ¿cómo recuperamos la subjetividad del sujeto? ¿Cómo recuperamos al sujeto de la praxis? Este es el tema que está detrás de lo que Marx llamaba la conciencia revolucionaria. ¿Cómo recuperamos lo revolucionario del sujeto, del ser humano?
para transformar no solamente nuestra realidad, sino a nosotros mismos. Porque si no nos transformamos, la realidad va a seguir siendo la misma. Solamente una nueva subjetividad es capaz de producir una nueva objetividad. Cuando la subjetividad no se ha transformado, es prácticamente imposible transformar la objetividad, ¿no? Entonces, la reflexión relativa a la praxis en Marx es que esa objetividad que existe relativamente independiente de nosotros, nosotros la hemos producido, la estamos produciendo y por ello mismo podemos transformarla. ¿Pero dónde empieza eso? ¿No? Habitual y cotidianamente, ¿no es cierto?, que la respuesta es hay que transformar las relaciones sociales de producción y que bla, ¿no? Ahora, ¿qué dice Marx? ¿No? Cuando habla de lo que sea la última instancia o cuando habla de lo que sea la economía, ¿cuál es el contenido de eso? ¿Cuál es el contenido de eso? ¿No? ¿Qué es aquello que está presupuesto en eso? ¿No? ¿Qué es aquello que ha estado queriendo decir Marx al respecto? Para saber eso, ¿no? Porque nosotros le damos automáticamente el contenido que, digamos, es habitualidad o cotidianeidad en nosotros, a partir de las lecturas de Politzer, Afanasiev, Nikitin, ese tipo de manualitos, ¿no es cierto? Pero en Marx, ¿cuál es el contenido que está presupuesto? Para eso sirve la obra de Dussel y la obra de Hinkelhammer. Porque en el modo como Marx redacta, escribe, desde los Grundrisse hasta, más adelante voy a traer a los textos del Mega, que el marxismo del siglo XX no los ha comentado. O sea, los tenemos ahora en originales, que les voy a mostrar todo eso. Marx, la redacción, va distorsionando el sentido de la redacción. Ahora, no por mala leche, es su cuate. ¿Cuántos años han vivido? Juntos, ¿no? Y discutían problemas, todo eso, pero el genio es Marx. Y no el cuate, no el amigo, ¿no? Entonces, ahí en los agregados que para aclarar le pone Engels, el marxismo del siglo XX empieza a confundir al mercado capitalista con el mercado en general. Y Marx siempre va haciendo una distinción. Por ejemplo, el dinero en tanto que dinero y el dinero capitalista. No es lo mismo. La mercancía en tanto que mercancía y la mercancía capitalista. No es lo mismo. El mercado en tanto mercado y el mercado capitalista. No es lo mismo. Entonces, si yo confundo a todo mercado posible con el mercado capitalista, pues entonces la única forma de producir una revolución es eliminando el mercado. Eso no se puede. Eso no se puede. ¿No? ¿Cómo me doy cuenta de eso? ¿Cierto? Entonces, en la obra de Marx, en la forma de redacción que Marx ha desarrollado desde los Grundrisse hasta el Capital, hay presupuestos históricos, culturales, filosóficos, políticos, ¿no? Hasta literarios, ¿no? Michel Louis estuvo hace como 2 años con nosotros en un seminario, ¿no es cierto?, en el cual él dijo algo que, bueno, yo me estoy poniendo a estudiar al respecto, ¿no? Él dice, habitualmente se dice que las tres fuentes y partes integrantes del marxismo o de la obra de Marx es el socialismo utópico francés, la economía política inglesa y la filosofía clásica alemana, ¿no? Y todo el mundo repite eso como loros, ¿no es cierto? Entonces viene Lowe y dice, bueno, yo me he puesto a trabajar el romanticismo europeo y he descubierto que por lo menos el 40% del lenguaje que utiliza Marx, ¿no?, para escribir su obra más madura proviene del romanticismo, de la discusión que hubo con el romanticismo. Y si uno no conoce ese tipo de presupuestos que están contenidos ahí, no se da cuenta, no los ve. ¿No? ¿Quiénes se dan cuenta? ¿No? Dussel, Hinkelhammer, bueno, y como en este caso, digamos, Lowe.
¿no? Entonces, cuando uno va a los autores a los cuales, digamos, se estaba discutiendo en ese entonces y vuelve al Capital, además, uno se puede dar cuenta de ello, ¿no? ¿De ello tuvo conciencia el marxismo del siglo XX? No. Un último tema para mostrar qué tipo de problemas debió haber enfrentado el marxismo del siglo XX y no los enfrentó porque no estaba bien desarrollado, por decir, digamos, la recepción y argumentación al respecto, y que ahora sí estamos empezando a tomar conciencia, y por eso decimos que este curso no va a ser como cualquier otro curso, ¿no? Eso es relativo al problema del fetichismo, ¿no? Que tiene que ver con lo teológico, ¿no? O sea, Dussel ha escrito este librito. Si este no lo han leído, yo he comentado, peor es este, ¿no? Entonces, Dussel tiene marco categorial, tiene categorías con las cuales se enfrenta al problema y de pronto dice, pues aquí son reflexiones teológicas, y las va señalando, mostrando, y aquí muestra toda una arqueológica desde chavito hasta el final de su vida. Marx estaba problematizando problemas teológicos. Pero viene el marxismo del siglo XX, secularista, yo secularizante, supuestamente ateo, ¿no es cierto?, que dice, este es el Marx infantil, el del biberón, ¿no? Pero no es el más maduro, porque el más maduro es científico, ateo, secular, etcétera, etcétera, y se echan por la borda un tema que es fundamental en Marx, ¿no? Y donde aparece de modo frontal también es en la reflexión última de Hinkelhammer. Es el problema del fetichismo. El problema del fetichismo es el problema de los falsos dioses. Eso quiere decir. O los dioses falsos. Para Marx, el problema nunca fue de si existe o no Dios. Nunca fue su problema, ¿no? Entonces, tiene una metáfora Hinkelhammer al respecto, en la cual él dice lo siguiente. Para entender el problema teológico en Marx, hay que atravesar el Feuerbach, ¿no? ¿Se acuerdan de Feuerbach, ¿no? En alemán es Feuerbach, ¿no? Quiere decir el laguito o el lago de fuego, ¿no? Hay que atravesar, dice, el Feuerbach, ¿no? Y normalmente la gente no se anima a saltar o a atravesar el laguito, ¿no? Y los que se atrevieron normalmente se queman, ¿no? Hay que atravesar. O sea, ¿qué quiere decir? Hay que atravesar el Feuerbach. O sea, hay que haberse digerido la discusión con Feuerbach, ¿no? Y muchas veces lo dice Dussel, también Hinkelhammer, ¿no? La crítica contra la teología de la dominación que había surgido al principio de la modernidad fue tan contundente, ¿no?, que al final ya no tenía sentido discutir de si, digamos, los dioses celestes existen o no. Está bien que la crítica que hace Feuerbach, ¿no? Está bien. Entonces, Marx dice, entonces, el problema no son ya los dioses celestes. O sea, el problema no es que si existe o no Dios arriba, ¿no? Así en los cielos. O si creo en eso, ¿no? Ese no es el problema. El problema es, ¿en qué medida hay o no dioses terrestres? Esos son los fetiches, ¿no? En cuya estructura siga funcionando el tipo de relación que existía entre el creyente y los dioses celestes, ¿no? Y el creyente y los dioses terrestres, ¿no? Y la crítica que Marx le hace a la concepción capitalista y o moderna de mercado es que el tipo de relación que tiene el burgués y el capitalista con el mercado es un tipo de relación religiosa. Y Hinkelhammer lo muestra hasta en el presidente del Fondo Monetario Internacional, el anterior a, ¿cómo se llama a esta señora francesa? ¿No? Christine Lagarde. Al anterior, ahorita que me voy a acordar el nombre, ¿no? Entonces, el presidente del Fondo Monetario Internacional durante la década del 90, cuando se impuso exitosamente el modelo neoliberal, decía, ¿no?,
El mercado funciona bien cuando nosotros creemos en el mercado. ¿No? Si no creemos en el mercado no funciona bien. O sea, hay que tener fe para que el mercado funcione bien. De lo contrario, el mercado no funciona bien. ¿No? Entonces, el tipo de relación que entabla el capitalista y o el burgués con el mercado capitalista, ¿no?, tiene una estructura similar al tipo de relación que entabla el creyente con el Dios celeste, es en términos de creencia, ¿no? Entonces, el problema para Marx es, bueno, vamos a suponer que funciona bien si es que tenemos fe o no. ¿Cuáles son las consecuencias políticas? Ese es el capital. ¿Cuáles son las consecuencias sociales, humanas, de ese tipo de creencia? Porque no hay forma de demostrar empíricamente que el capital por sí mismo, por su propio movimiento, tienda a la distribución equitativa. No hay forma de demostrar. La forma de la argumentación para afirmar ese tipo de tesis o hipótesis es igualita a la forma de argumentación para demostrar que si existe o no Dios. ¿No? O sea, ¿creemos o no creemos? Pero el problema ya no es que si creemos o no en el mercado capitalista. El problema es que independientemente de que seamos anticapitalistas, estamos creyendo o seguimos creyendo en la modernidad, ¿no?, que es el contexto histórico y cultural que ha hecho posible el desarrollo del capitalismo. Nuestra relación con la modernidad es similar al tipo de relación que tiene el creyente con el Dios, por decirlo, ¿no? Entonces, dice Marx, ahí hay una relación fetichizada y o fetichista, ¿no? Entonces, ¿dónde lo muestra muy bien eso? En la relación con el capital, con el capitalista, yo con el capitalismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? El concepto no lo acuña Dussel, lo acuña Hinkelhammer. En Marx hay una teología secular, ¿no?, que es el marco a través del cual hace una crítica a los dioses terrestres. El problema no son los dioses celestes, son los dioses terrestres, en torno de los cuales se está dispuesto a sacrificar a la humanidad y a la naturaleza, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, ¿no es cierto?, Estados Unidos, ¿no?, sale a invadir cualquier cantidad de países en nombre de un nuevo fetiche llamado la democracia, ¿no? Entonces, para que el fetiche esté bien o funcione, hay que sacrificar seres humanos, ¿no? Porque ahora es, ¿no?, el fetiche. Hemos salvado a la democracia, ¿no? Hemos logrado salvar a la democracia, ¿no? Hay víctimas colaterales, eso es normal, no hay ningún problema, en la historia siempre ha ocurrido, pero con el mercado igual, ¿no? Y la lógica en última instancia, vamos a ver, tiene una argumentación de tipo religioso. Entonces, a eso le llama el fetichismo, ¿no?, que es el contenido a partir del cual Marx desarrolla la especificidad de su tipo de pensamiento crítico, ¿no? O sea, el concepto de crítica que desarrolla Marx no es el concepto de crítica que desarrolla ni la modernidad, y estoy hablando de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, ¿no?, ni el posmodernismo, ni el pensamiento analítico. Es otro tipo de concepto de crítica, ¿no? Y eso también lo hemos desarrollado en un capitulito que tenemos en el libro. Entonces, este tipo de conciencia respecto de lo que significa en Marx la crítica, el marxismo del siglo XX no lo tuvo por su pretendido secularismo, ¿no? Y por eso, como dice Dussel y también dice Hinkelhammer, ¿no es cierto?, nunca llegaron al pueblo, porque el pueblo tiene otro tipo de horizonte de valores y o de creencias, ¿no?, respecto de los cuales, respecto a la visión moderna, ¿no?, el objeto de creencias en los cuales cree el pueblo han sido superadas ya, están en el pasado, ¿no?, en ese sentido siguen siendo modernos y eurocéntricos, en el sentido de que eso es del pasado,
Lo del presente y lo del futuro es ser secular, o sea, no creyente, ¿no? Entonces toman al pueblo como si fuese todavía inferior. Entonces el pueblo se da cuenta de eso. Por eso no cree en los intelectuales de izquierda. ¿Qué tal? Porque no creen en lo que ellos creen, ¿no? Y por eso es que su lenguaje, ¿no es cierto?, no les llega, ¿no? Y entonces no hay una relación. No hay una relación sujeto-sujeto de conocimiento y de práctica política. Los partidos políticos a priori creen que tienen el conocimiento, y cuando creen que tienen a priori el conocimiento, ¿no es cierto?, y supuestamente marxista, bien fundamentado, etcétera, etcétera, creen que el pueblo, ¿no es cierto?, en última instancia está equivocado, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene sus creencias, entonces tiene que seguir a los partidos políticos, ¿no? Y, digamos, los conducen más o menos de ese modo. Y cuando el pueblo se da cuenta que es manipulado de ese modo, inmediatamente se da la vuelta y vota por el no. ¿Qué les parece? ¿No? Entonces, yo quisiera que sean ustedes conscientes de este tipo de presupuestos que estamos manejando, que los vamos a entablar a lo largo de este curso, ¿no? Son presupuestos que los vamos a entablar explícitamente para ver en qué medida no solamente funcionan, sino en qué medida se los puede desarrollar y o depurar, ¿no?, en el trabajo con Marx, ¿no? Ahora ya tengo el programita. Quisiera que entre ustedes y entre nosotros nos organizáramos, porque supuestamente todo el material lo tenemos en digital, ¿no? Para que todos ustedes tengan los materiales, de tal modo de que cuando estemos avanzando en la discusión de los problemas, ¿no es cierto?, cada quien sepa no solamente qué se va a discutir, qué hay que leer, sino que tenga acceso a los textos, los haya leído. Tengo en digital todo lo que vamos a leer de Marx, ¿no?, excepto lo no traducido al español. Y también en el website de Dussel están estos libros, están en digital también, estos los pueden bajar, ¿no es cierto?, para que tengan acceso al texto y, bueno, para que les pueda pasar, y también el programa, que es una especie de guía para el curso y el seminario. Una última advertencia, ¿no? Estoy descubriendo muchas cosas en el trabajo que Dussel ha hecho sobre Marx, ¿no? Estoy descubriendo muchas cosas, y explicar, desarrollar todo eso va a llevar tiempo. Entonces, es posible que este año no nos alcance para completar esto, ¿no? Pero, digamos, vamos a tratar de avanzar lo más óptimamente posible, porque quiero mostrar todas las implicaciones, porque Dussel va mostrando, ¿no? O sea, cómo tal problema lo desarrolla Marx en los Grundis, cómo aparece en la teoría de la plusvalía, cómo aparecen los manuscritos del 63 al 65 y cómo aparece en el Capital. ¿Sí se entiende? Para mostrar el desarrollo. Entonces, para que ustedes sepan cómo se desarrollan conceptos y o categorías también. ¿No es cierto? Ahora, eso es poco, ¿no es cierto? Porque hay este mucho. Esto quiere decir de que quienes quieran seguir el curso de modo disciplinado tienen que trabajar mucho, ¿no? Una cosa que quiero que aprendan de Marx. Yo lo aprendí directamente de Marx, ¿no? Y Dussel lo señala varias veces, ¿no? Marx no era solamente un gran lector, ¿no?, sino que tenía la cultura y la costumbre de tomar notas, ¿no? Yo me he apropiado de esa práctica, ¿no es cierto?, y funciona muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo estudiaba Marx? Con cuadernos de notas, ¿no? Entonces, iba a la biblioteca de Londres, los libros no eran de él, ¿no? Entonces, y tomaba notas, y no tenía un cuaderno, tenía varios cuadernos. Entonces, uno era, digamos, de citas, y otros eran en el cual iba él poniendo sus reflexiones. Y después de eso, bueno, iba pasando los primeros borradores, etcétera. Y ahí, bueno, en el Apagat, así se llama en alemán, está el texto, y que les voy a traer, el libro más el Apagat, ¿no es cierto? Usted, ahí se muestra qué tomaba
de qué tipo de cuaderno Marx, qué parte, qué línea, qué párrafo, qué parágrafo, qué copiaba, qué no copiaba, dónde lo puso, dónde no lo puso, dónde pensaba él ponerlo, qué tomó Engels, qué no tomó Engels y así sucesivamente. Entonces vamos a ir reconstruyendo cómo Marx fue pensando, gracias al gran trabajo que ha hecho aquí el maestro, ¿no? Entonces, en ese sentido, si ustedes quieren tener una formación como Marx, aprenden a trabajar como Marx trabajó y escribe. Y cuando escriben, cuando toman nota ustedes, ¿no? Pasa algo que yo me enteré gracias a unos estudios sobre la neurobiología. Hay una conexión entre el brazo que escribe, independiente de que sea izquierdo o derecho, entre el brazo que escribe y el cerebro, ¿no? Entonces, ustedes ven citas, por decir, o párrafos en Marx que les parecen sumamente relevantes, anótenlo. Y parece una pérdida de tiempo, no es una pérdida de tiempo, ¿no? Independientemente de que ustedes se olviden, ese ejercicio está registrándose en las neuronas. Y si lo hacen permanentemente, habitual y cotidianamente, esa es una práctica que va acumulando aquí, ¿cómo se llama? Conocimiento. Entonces, en filosofía decimos, el conocimiento es un reconocimiento. O sea, primero tienen que poner acá, ¿no?, información. Y cuando empiezan a pensar, es sobre eso que han ido poniendo y acumulando. No es, no sé, no piensen y creen que a la primera lectura ya van a tener todo claro. Es posible que terminemos esta primera parte de este curso y todavía tengan ideas bien, bien vagas, ¿no? No claras. Eso es normal. Nos estamos enfrentando, fíjense, en un año vamos a querer hacer lo que Dussel hizo en 10 años y lo que Marx hizo más o menos en 30 años. 1843, Marx empieza a trabajar, ¿cómo se llama?, problemas económicos. Hasta 1882, ¿no? ¿No? Y digamos, el trabajo así óptimo, por decir, sobre el capital. En primera instancia, vamos a manejar la hipótesis de las cuatro redacciones del capital. Vamos a ver que, bueno, es posible hablar de una quinta redacción, ¿no? Entre 1857, que empieza, digamos, con los Grundrisse, y 1873, la segunda edición del tomo 1 del capital, ¿no? Entonces, pero hagan de cuenta, ¿no?, de la capacidad de trabajo que ustedes tienen, Marx tiene mínimo 5 o 10 veces la capacidad de trabajo, ¿no? Y además el genio, ¿no?, con todo el tipo de luchas que ha tenido, todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, Dussel nos trabajó en 10 años y nosotros en un año, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto cómo trabajaba Dussel a Marx, ¿no? Pues, ¿no? Entonces, servidor, estoy, digamos, detrás de esto, y no de modo intensivo, por decir, pero tampoco de modo permanente y continuo, sino, digamos, por tiempos, 25 años. Entonces, en este año voy a tratar de sacar esto que he aprendido más o menos en estos 25 años. O sea, la cosa va a ser bien densa. No sé, quiero que sean conscientes de eso. Aprovechenlo al máximo, ¿no? La idea es que después de este seminario, tengamos un seminario en el cual comentemos el tomo 1 del Capital detalladamente, ¿no? Pero después de, o sea, con las cuatro redacciones del Capital, lo que vamos a tener es la visión panorámica y general de qué es aquello que ha hecho Marx para poder escribir el Capital. Después de esta visión del bosque en general, ahora sí nos vamos a los árboles fundamentales donde produce los frutos más jugosos, ¿no? Decimos tener en contexto de todo esto, porque querer entrarles de buenas a primeras, a querer tener la claridad de todo esto, no es la vía apropiada y correcta. Y ustedes van a ver, se les van a caer costras de los ojos, ¿no es cierto? Su cerebro va a empezar a funcionar. Y si tienen que, ¿cómo se llama?, comprarse complementos adicionales para que funcione el cerebro, nada raro, hasta yo estoy recurriendo a eso. Porque se cansa, ¿no? Entonces, Dussel tuvo la gran ventaja, desde de chavo empezó a ejercitar bien el cerebro, de tal modo que cuando llegó a Marx le funcionaba como ferrocarril. Yo he visto eso, ¿no? Ya estaba en marcha, llegó la discusión con Apple, seguía en marcha, recién está desacelerando un poco. Cuando yo llegué y no hacía, o sea, me costó muchísimo, y hasta que al final empecé a entrar, pero pues la corporalidad es finita, al final uno necesita este tipo de complementos, ¿no es cierto? Entonces,
No crean que son tontos, tarados, que no sirven para esto, ¿no es cierto? Va a llegar un momento en el cual van a decir, no entiendo nada, es parte de todo esto. Están cambiando, están haciendo mover de otro modo al cerebro, ¿no? Y como tenemos experiencia al respecto, no solamente como Dussel ha estudiado a Marx, sino como nosotros hemos estudiado a Dussel, y en la parte pedagógica, digamos, es donde hemos trabajado más, entonces vamos a poder avanzar en este sentido, ¿no? Mi idea es que todo este seminario, especialmente para los jóvenes, especialmente para los chavos, que son quienes van a producir el Marx del siglo XX, perdón, del siglo XXI, con el cual se va a producir el marxismo del siglo XXI, y con el cual es mi esperanza, muy optimista, por supuesto, de que vamos a transformar un mundo en el cual quepan muchos mundos. Esa es la idea. Todos los jóvenes, ¿no es cierto?, tienen la fuerza, energía todavía, ¿no? O sea, en vez de dedicar, digamos, los fines de semana al placer erótico, que le dedicamos aquí al trabajo, ¿no es cierto?, que es parte de energía, ¿no es cierto?, es energía, ¿no es cierto? Estaba leyendo ahí unas reflexiones que parecen tontas, locas, dice, ¿no es cierto?, la gran energía de, ¿cómo se llama?, de la juventud, el capital se las ha arreglado de tal modo que las desperdicia en los condones todos los fines de semana. Y es energía, en vez de utilizarlo en este tipo de trabajo y o producción, ¿no es cierto? Entonces, la vida de Marx, la vida de Dussel, la vida de Hinkelammer son un ejemplo de eso, ¿no? Bueno, esta es la presentación en general. No sé si tienen preguntas, digamos, que nos quedan algunos minutitos. Adelante. Entonces, en este momento le doy el programa al compañero para que ahorita lo puedan fotocopiar y tener todo eso. Ahí está toda la bibliografía. En la próxima clase voy a empezar explicando que esta introducción bien, porque es más sistemática. Hoy y hoy para las 9:30 de la noche ya tiene ahí el programa. ¿Perdón? No. Entonces, utilizaremos esa y la de Afil. Está bien. Así que hoy se grabó, pero pasado mañana en el vídeo está en YouTube y pueden empezar a verlo o a recomendarlo a otros que lo vean, y así entramos a una discusión mayor. Y este. Sí, bueno, que también podríamos hacer ambas cosas, ¿no? Que subir ahí el material en la FIL y también en los de los compañeros. O si no, poner un link donde también se podría hacer, ¿no? Entonces, yo empiezo exponiendo que, digamos, vamos a ver más o menos mes por mes la próxima clase. Inmediatamente ingreso a comentar este libro que está en el CD de Dussel, en el CD Marx y la modernidad, ¿no? Y después de eso vamos a continuar con la producción teórica de Marx, que es la revisión exhaustiva de los Grundrisse. Después de eso, ha sido más desconocido, es el comentario a lo que se conoce como teoría de la plusvalía, pero no está publicado todo, no se ha publicado todo, que la próxima les voy a echar el catálogo del Mega, donde les voy a mostrar muy bien qué estamos leyendo, qué no estamos leyendo, porque en este curso va a haber una discusión implícita con el equipo del Mega que está trabajando en Europa. Nosotros tenemos una visión distinta. Ya hemos tenido una discusión con ellos, ¿no? Ellos tienen otro tipo de visión, ¿no? Y nosotros, a partir del trabajo fundamentalmente del maestro, tenemos otro tipo de visión. Y yo quiero mostrar explícitamente todo eso. También lo pueden fotocopiar, pueden tener ustedes el catálogo del Mega, ¿no? Lo de Hinkelammer, ¿está también escaneado el pensamiento crítico en Costa Rica o no? Sí, está, se llama el website pensamientocrítico.info. Ahí están todos los libros de Hinkelammer. Sí, pensamiento, sí, está en PDF, ¿no?
pensamientocrítico.info, I-N-F-O. Después, el último Marx y la liberación latinoamericana, ¿no? Después de ello vamos a ingresar a las metáforas teológicas de Marx, ¿no? Y finalmente las 16 tesis de economía política, ¿no? Digamos que es la reflexión más madura de Dussel sobre Marx en el contexto de hoy. O sea, ¿cómo podemos repensar, retrabajar, ¿no? Ustedes que se van a dar cuenta durante el curso de la exposición, ¿cuánto todavía podemos aprender de Marx? Primero. Segundo, hay muchos temas que Marx no los ha tocado, que podemos ir nosotros por nuestra propia cuenta más allá, ¿no? Entonces, vamos a ir mostrando eso, ¿no? Y yo voy a mostrar explícitamente eso, porque yo quisiera que de aquí surja gente, chavos, ¿no?, que desarrollen a Marx, más allá de Marx y de Dussel y de Hinkelammer y de este servidor, ¿no? Se trata de eso, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir, este tema no está trabajado, no está, podemos trabajar este tema y así sucesivamente, pero este está bien trabajado por Marx de este modo y así, asá, etcétera, etcétera, ¿no? El contexto de mi pensamiento está ahí en la bibliografía y también está en mi librito este que ha sido premiado, ¿no? Entonces pueden leer eso y también ahí estoy abundando muchos temas, ¿no? Otra pregunta aclaratoria: a partir del próximo lunes, ¿no?, yo voy a estar antes de las 2 acá. Como hace mucho tiempo que no vengo, me agarró el atolón del tráfico y yo calculé 2 horas y ahora voy a tener que calcular 2 horas y media para llegar desde la casa hasta acá. ¿Perdón? Sí, o sea, todos los lunes de 2 a 4, ¿no? Y de 2 a 4 lo vamos a llevar. ¿Está bien? El compañero había levantado la mano. Bueno, una vez. Sí. Muy buena tu observación y además muy pertinente. Bueno, por un lado, el doctor está en los miércoles en la UNAM en su seminario sobre la lógica de la liberación. Si es analéctica, análoga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por un lado estamos en ese diálogo yo discusión. Ya tenemos ideas nosotros más o menos desarrolladas, ¿no? Pero por otro lado, muy bien que lo dices, ¿no? Cuando yo hacía alusión al concepto que de ciencia tiene Marx, ¿no?, yo creo que lo vamos a aclarar acá. Eso tiene que ver con la dialéctica, ¿no? En mi tesis doctoral yo lo digo. Yo creo que el marxismo nunca, cuando digo el marxismo, me refiero al marxismo, y lo digo desde Lukács hasta Habermas, nunca tuvo ideas claras respecto a lo que es la dialéctica, ¿no? Y esto tiene que ver con en qué consiste, por un lado, el método o la reflexión metodológica, y en qué consiste la reflexión epistemológica, ¿no?, que es el paso de la teoría a la acción o de la teoría a la política, ¿no? Es la famosa anunciada tesis sobre el poder. En ese sentido, este curso va a ser bien metodológico y epistemológico. No es lo mismo. Entonces, y son años de reflexión, en primera instancia con la obra de Zimmermann, que intentó desarrollar una racionalidad dialéctica. Años de reflexión con aquí el doctor Dussel, con la analéctica más allá de la dialéctica, no solamente hegeliana sino moderna, pero también ahora con Hinkelammer, respecto de su relación entre el lugar que ocupa la teoría del fetichismo en el contexto de la reflexión de Marx acerca del método. Entonces, van a ver, la cosa no solamente se complica más, sino que se aclara más. Vamos a tocar problemas que el marxismo del siglo XX no se atrevió a tocar por prejuicio. No, ya no tenemos prejuicio.
Al doctor lo podían acusar de teólogo. A mí no me pueden acusar. No, ya no tengo miedo, yo no tengo miedo. No, y tengo al colegio de ahí para poder encontrarlo. Nos hemos metido en el evangelio. ¿No? Entonces ahí le podemos decir cierto tipo de lecturas, ¿no es cierto? Y decir barbaridades, atrocidades, porque tiene mucho sentido, ¿no? Para decir, Hinkelammer descubre cómo es que Marx, para hacer su crítica de la ley del mercado, utiliza a Pablo. Él dice, la forma de la argumentación es similar. Y lo vamos a ver, usted puede ver, es similar. ¿No? Ahora, que Marx haya tomado de Pablo, eso lo sabemos. No hay, es similar. ¿No es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, yo siempre digo, este servidor no es creyente del cristianismo, pero conozco el tema. Entonces, ya no me pueden acusar a mí de que el curita, no puede acusar a mí. ¿Está bien? Entonces, vamos a trabajar mucho el tema, ¿no? Después de años de reflexión de la vida. ¿No? O sea, en parte el curso es bien pretencioso, ¿no? Pero lo vamos a hacer con mucha humildad. Yo soy muy cuidadoso en muchas formas de argumentación, aparezco como muy pretencioso, pero no, yo no me las creo. Yo he aprendido aquí del maestro, ¿no? El maestro soltó grandes verdades, ¿no? Y no se las creía, dice, por ahí estoy equivocado. Todavía sigues revisando, por ahí no está equivocado, porque el problema son las consecuencias políticas, ese es el problema. No es que si me dan tal o cual premio, si me publican en Trota o en acá, no, o si me dan una cátedra en el OCM o en la UNA. El problema es hacer la política, si transformamos o no. Se pierde el ego, mañana se va a ir a dicho, yo me voy a ir a mi Chaco feliz, usted pues está feliz, y el pueblo, es el problema. ¿Sí se entiende? Ese es el problema, es la responsabilidad ética, política que tenemos. O sea, por esto, esto no es un cursito más. Si no hay más, entonces muchas gracias, nos vemos en el próximo.